Justamente cuando me acerco, que la voy a buscar al mediodía, la camioneta, veo un muchacho descendiendo de ella, me acerco, se arma un forcejeo, le pido a gritos a otro muchacho que venía de frente que si podía llamar a la policía. Tenemos un forcejeo con este muchacho, con lo cual le pego con el llavero arriba de la cabeza y bueno, se da la fuga. Paramos un patrullero, la policía que gentilmente se ofreció a prestarnos ayuda, llamó al comando de patrulla, en eso para otra persona que venía atrás diciendo de que había visto al delincuente, perdón, no quiero decir delincuente porque van a pensar que es funcionario municipal, al ladroncillo que iba por calle Belgrano en contramano y que agarró para el barrio Bellavista, que iba ensangrentado. ¿Iba a bordo de qué? ¿De una Una moto? motito 110 roja. Tiene mitad asiento negro, mitad floreado. El muchacho vestía jean, remera blanca y ¿Por qué está ensangrentado. ensangrentado? ¿Vos lo Porque en golpeaste? el forcejeo yo le pegué con las llaves. ¿Y esta persona, me decías, estaba arriba del vehículo? Sí, descendía, acababa de descender. ¿Y dónde estaba la camioneta? ¿A la vista? La camioneta estaba parada en la calle Ceballos al 255, justo en donde vive la madre de. Bueno, no lo voy a decir. ¿Qué pensás que pudo haber pasado? ¿Por qué atacaron la camioneta? ¿Había algún elemento de valor? No, como ustedes la ven, la camioneta está completa porque acabamos de venir de Montehermoso ayer y bueno, quedó todo cargado. Acabamos de retirar todo de una casa que se la estamos prestando justo para que pase todos los 3 meses una familia amiga, así que nos traíamos todas las cosas de valor nuestro. Pero, digamos, ¿vos crees que este robo fue al azar o sospechás de que fue algo planeado? No sé, no sé qué sospechar ya, porque como nos viven amedrentando por teléfono, haciendo amenazas, el Facebook de Canal 9 está constantemente, viste, con face truchos, diciendo, ¿qué hacía la mamá de la nena? ¿Qué hacía esto? ¿Y ahora qué quiere? Y, o sea, ya estamos cansados, sabemos que quieren torcer la opinión, que no sé para qué, que intentan decir, porque no hablan de la rama que se cayó a las 7 de la tarde arriba de un pobre señor que estaba jugando con la nena, ¿no es cierto? De eso no hablan. ¿El daño a la camioneta que rompieron un vidrio? Un vidrio al frente del estéreo que después veremos cómo se hace, viste, para reponer y listo. Y a seguir adelante, más allá de Seguir que hoy fue un día adelante. complicado. Sí, no, no, pero faltan muchos días complicados, creo, porque con esta decisión de Bevilacqua faltan muchos días complicados.